las dos son soluciones. En las dos mezclamos un soluto, algo que se disuelva en agua. Glucosa, 18 gramos, no los 80 gramos, es mucho. Para preparar esto tenía que haber pedido el material. Entonces, sí, no traza por algo. Un matraz. El nombre apropiado, correcto, oficial es volumétrico. Volumétrico. De un litro. Si no, no lo puedo preparar. Es más, ¿cuánta agua le deben poner? Como dirían por ahí, sepan la hora. No sé. ¿Cuánta agua le puse? No sé, no la medí. Yo lo que sé es que al final, en el volumen total de un litro, debo tener 0.1 moles del soluto. ¿Cuánto solvente hay? Como se dice en la industria farmacéutica, CDP, cuanto más te paga el excipiente del medicamento. En este caso le damos solución 1 molar. Esto es con R. Con R de cigarro o R, con R batida, tal que lo vean los carros y rabos del perro también. ¿Esto qué es? Aquí sí sé cuánto hay de solvente, lo cuánto hay solvente y cuánto hay de soluto. Aquí yo tendría que poner 1000 gramos de agua. Tendría que pesar el agua, tendría que pedir una balanza. Bueno, yo creo que también medir por volumen, si estamos a 25 grados centígrados, recibiendo una atmósfera y es agua con agua en agua, que no tenga ningún soluto. Si es agua realmente pura, no es la que viene en las botellas que dice fuertes, es pura, puro cuento. Tendremos entonces agua, 1000 gramos de agua, y le agregamos los gramos equivalentes a 0.1 moles, que son 18 gramos de glucosa. Tengo una solución 0.1 molar con L. Son dos relaciones diferentes, la molar y la molar. De hecho, si yo pongo los 1000 gramos de agua más los 18 gramos de sacarosa, ¿cuál es el volumen final? Tengo sacarosa, digo, de glucosa. ¿Cuál es el volumen final? Sepa la abuela otra vez, pero mayor aumento. Aquí lo que conozco es el volumen. ¿Lo puedo medir después? Pero inicialmente yo supongo que voy a tener un volumen mayor porque tengo más masa. Tengo 1018 gramos de materia, 1000 gramos de agua y 18 gramos de glucosa. En esta, ¿cuánto tengo de masa? No son 1000 gramos. Fueron 18 gramos de glucosa. Más una masa de agua que no sé cuánta es. Porque uno puede poner a unos 1000 gramos. Eso sería si la densidad de la glucosa fuera igual a la densidad del agua y al mezclarse el resultado final es una nueva materia que tiene la densidad igual, no cambió. ¿Por qué? En la realidad, si ustedes mezclan dos sustancias que se puedan mezclar, dos sustancias que no se puedan mezclar, no las pueden mezclar. Que obvio, es lógico. Bueno, si ustedes mezclan dos sustancias que se puedan mezclar,
volumen desigual, por ejemplo, 50 mililitros de agua, agua pura otra vez, y 50 mililitros de un líquido. El problema de la agua es que es un sólido. Pensemos en un líquido que se mezcla con el agua. ¿Qué líquido que conoces se mezcla con el agua? Etanol. El etanol, 50 mililitros, más 50 mililitros de agua, ¿qué pasa si los mezclo? Ya sé que el etanol se mezcla con el agua, luego todos los viernes en la noche lo hacemos cuando nos vamos con los amigos y tomamos, pues, el vino a las cubas. De hecho, ya vi el alcohol diluido en la botella. Y nunca intenten tomar alcohol absoluto, se me mueve por ahí. No recuerdo cuál es la concentración que tienen los licores, que son los que tienen mayor concentración de alcohol. Pero el fin de semana fui a comer con mi hermano, comimos carne asada, muy rica, la acompañamos con un vino tinto, español, del Valle de Rioja, exquisito, era cosecha de 2013, no, cosecha de 2007. Tenía 13.4 grados, ¿qué significa? 13.4% de alcohol. Quiere decir que en un litro de la botella de vino, 130 gramos, no, 130 mililitros, 130 algo, unidades, pues, eran etanol y el resto es agua. Entonces, hay un problema cuando mezclo etanol con agua, que ya sé que se mezclan. Vienen todas las botellas que vienen con alcohol, salvo el alcohol absoluto. ¿Cuál alcohol? El etanol absoluto. Etanol, recordemos. C2H8O. Tiene la fórmula que la dan, pero como no sé. Porque el oxígeno se metió entre el carbono y el hidrógeno. Grupo de oxígeno. Grupo hidroxilo puede formar puentes hidrógeno con el agua, forma puentes hidrógeno con el agua, pero eso se mezcla. Si no formaba puentes hidrógeno con el agua, no se mezcla bien. Ya se mezcló. ¿Cuál es el volumen final? Volumen de etanol, volumen de agua. ¿Cuál es el volumen total final? Yo lo que sé, porque he hecho el experimento, no recuerdo el valor, pero sé que DT es menor a 100 mililitros. Hay una contracción de los volúmenes porque la densidad del etanol es diferente a la densidad del agua. Sí se mezcla porque tienen. Pueden formar puentes hidrógenos. Al formar puentes hidrógenos se juntan y se modifica la interacción entre ellos, se modifica la estructura de lo que serían los líquidos puros y la densidad cambia. El arreglo de moléculas o de partículas con unidad de volumen cambia y de hecho queda un líquido con un volumen, con una densidad diferente. La densidad final es internet. No es ni la del agua ni la del agua. Te voy a pensar. Por eso es que cuando preparamos soluciones molares, uno puede decir, ah, bueno, pues es que, se supone que quedaría al final un kilogramo. Y efectivamente queda más o menos un kilogramo de solución. Pero hay una contracción del volumen en función de la densidad de los sustancias. Esa es la realidad físico-química de las soluciones. Y al respecto no puedo hacer nada más que aceptarla y aprender a manejarla. Lo que sucede es que empíricamente se ha determinado que cuando a algún solvente cualquiera, puede ser al agua, al etanol, cuando se le agrega algo que se mezcla con él, la temperatura de la mezcla, la temperatura de ebullición de la mezcla es diferente a la que sería la temperatura de ebullición del etanol.
por la temperatura de ebullición del agua. Cambia, aumenta y de hecho es proporcional a la concentración del solvente. Pero es proporcional a la concentración, no en relación con A. Aunque la diferencia es pequeñita, porque aquí serían 900 tantos mililitros, lo que habría que agregar para hacer el experimento, medir el agua es el alcoholímetro. La medimos en agua en una probeta graduada y le vamos agregando el agua mezclando, ¿sí?, hasta afuera y vemos cuánta agua nos quedó. Y ya, tan, sabemos cuánta agua tenemos, tendríamos que medirla. No se puede calcular, hay que medirla. Y entonces podemos saber la relación masa molar del soluto respecto a la masa del solvente. Esa es la definición de solución molar. Bueno, molar. Molar.